Yo creo que después de escuchar a Itaiza y a José, ¿no? La madre de Jeremy, a uno se le acaba un poco los cuentos estos de risa, ¿no? Se le acaba un poco aquello, ¿no? Dice, no, es un programa de humor, programa de humor. Miren, yo creo que después de escuchar a José, el abuelo de Jeremy, y a Itaiza, madre de Jeremy, yo creo que está todo servido, ¿no? Está todo. Yo creo que la bandeja está encima de la mesa y no hace falta que venga un juez para creer en las pruebas o para un poco ver lo que hay dentro de esa bandeja, ¿no? Pero sí es verdad que de todo hay en la viña del Señor, pero sí es verdad que esta sociedad canaria, el pueblo canario y sobre todo Gran Canaria, ya tiene ganas ya de terminar con el proceso, con esta con toda esta historia que hay en torno a el caso de Jeremy. Porque miren ustedes, 10 años, un año esperando por una cosa, al año siguiente otra, 6 jueces y 40.000 folios y todos los indicios apuntan a una sola persona. Y una sola persona es la que dice que no, pero luego vemos en diferentes portadas en la prensa, ¿no? De que un teniente de la Guardia Civil, un teniente o un coronel de la Guardia Civil se enfrenta al juez. Te estoy diciendo que. Tú imagínate, ¿no? Imagínate, en vez de 40.000 folios, 5.000 folios. Mira aquí, está la información, este es el dossier, está la información, esto es lo que hemos recabado. Aquí está toda la documentación para imputar, para decir que todos los indicios conducen hacia supuestamente esta persona. Y ole los cojones de la Guardia Civil, tío. Tenemos que llamar al coronel de la Guardia Civil para que se nos siente aquí. Para que no hable de jueces. Y para que no hable después de los jueces, ¿no? ¿Se equivocan los jueces? Porque miren ustedes, y ahora mismo colgamos el teléfono, miren ustedes, cuando el Tribunal Superior de Justicia, y eso, voy a dar así un cogotazo para no poner en mi boca lo que no quiero decir, pero miren, cuando todo un Tribunal Superior de Justicia expedienta a un juez, o sea, pero ¿ustedes qué se creían? ¿Que los jueces no son expedientados también por las piezas separadas? Pues también el Tribunal Superior de Justicia de Vallarriba expedienta a los jueces porque no hacen bien su trabajo porque no, o porque creen que hay indicios de que no hay ahí, no sé. Porque como nosotros somos tan taitas y somos tan sanacas que desconocemos los puntos judiciales, que vuelvan ustedes mañana y me llevan ¿cómo se llama esto? Me llevan una botella de clip y un bocadillo de chorizo abajo al Alcalá Meco que estoy un grande. La cárcel modelo. Cuando todos podemos ver que sale publicado en prensa que se le puede abrir un expediente al juez que lleva el caso de Jeremy, ¿qué más nos hace falta saber? ¿Qué más le hace falta saber a este pueblo tan inteligente, al que yo, entre los cuales me encuentro, le llamo taita y le llamo sanaca? Que hasta el Poder Judicial por ahí arriba expedienta, posiblemente, supuestamente, presuntamente, pueda expedientar a un juez por algún motivo sobre el tema del caso de Jeremy. Ole los cojones de la Guardia Civil. Miren, Kevin, colgamos el teléfono porque es la hora de todos ustedes y queremos escucharle. Así que yo. Siempre me pasa lo mismo. Enchufo aquí el pinganillo. Hoy no me fui a echar la meailla. Hoy no fui a echar la meailla. La echaré después. Kevin, cuando quieras corriges el plano. 928-68-2342 y 928-68-2928. Gracias por ese plano, Kevin. Ese me gusta. Qué bueno. Allá, ¿no? 928-68-2342 y 928-68-2928. Esperamos la llamada. Así que. ¿Viste la cara de Yaisa, de Itaiza, por favor? ¿Vieron la cara de esta madre, de esta mujer?
¿No le falta alegría a esa cara? Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Mira, ese asunto aquí, doctora. Las cosas hay, no sé, como yo lo siento por los padres, no por, sino por todos ellos. Pero yo he visto cosas cuando un niño viene del colegio, un niño de 4 o 5 años, se mete en un sitio que no es sin nombre y lo denuncia a la familia. No me chocaste a la familia. Lo denuncié que de acá entraba allí, lo denuncié que de abajo al comercial López, que ya no está, ya está cerrado. Y entonces vino y se marchó, al poco tiempo se marcharon para Sevilla. Pero yo lo denuncié a la policía municipal, la policía municipal lo tuvieron tal, pero al poco tiempo se marcharon. Pero policía hacemos todos los habitantes de la tierra. Sí, señor. Todos los habitantes de la tierra. Sí, cuando hay una cosa que está aquí, que se ve con que no tiene solución para ser un niño este metido en menores, si hay otro niño, mira, tiene un pase, pero cuando tú vas a un niño que está ahí dentro, sale por fuera ahora a los amigos, va a la tienda, viene para arriba con una bolsa de golosina de más de un kilo, hay cosas que no cuadran, ¿entiendes? Y entonces lo denuncié y después poco tiempo se marcharon a este, para allá pasé y se marcharon. Y yo tenía la mía, en ese tiempo tenía la mía, que tenía más o menos poco más viejo de ella, y cuando yo venía, yo esperaba con la mía que esperara, que venía conjunta con ella de pareja, y esperara, seguía para la esquina, cuando solo entraba a la casa, yo tocaba la puertita allí, ¿entiendes? Que es uno que se llegaba a hacer comida de chino, para llevar comida al Corte Inglés, y allí en la calle que ir otra. Y entonces, lo que hay que denunciar, cuando se ven las cosas, hay que denunciarlas. Yo digo que yo sí veo a unas personas mirando a unos niños, no espero sino denunciarlo. No espero ni por respuesta, sí, señor. Sí, señor, hay que denunciarlo. No, dice muy bien, dice, no, yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas con esa gente, no, ni problemas no sean problemas, el problema es cuando vengan las cosas peores. Claro. Hay que denunciarlo desde el primer día que las cosas no cuadra. Inmediatamente. No cuadra, no se puede esperar. Y entonces, porque yo se lo dije al tío, digo, mira, esto está pasando, díselo a tu cuñada, y estuvo un tiempo la niña que no entraba allí. Pues al poco tiempo trajo otra la niña antes fue cuando yo lo denuncié a la Guardia Civil. Porque si la familia no se mueve, señores, hay que denunciarlo. Claro. Hay que denunciarlo en la marcha y no esperar que pasen desgracias, como están pasando todos los días. Todos los días. Todos los días. Cuando hay maltrato, hay que, antes que se pegue fuego, hay que apagar el fuego. ¿Entiendes? Sí, y no esperar eso, porque dice que están mirando a los niños. No. Yo desde ese momento llama a la policía municipal y la Guardia Civil. Y yo corto, decimos, no espero que pase lo que pasó. Muy bien. Gracias por la llamada. Bien, 928-682-342 y 928-682-928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. No me conoces la voz, ¿no? Sí, te conozco, de las Remudas, ¿no? Sí, del Cochito Grande. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Te agradezco, Juan, la otra vez, por el llamado del Cochito por la televisión, porque parece que la extensión de cuentas y pararon un poquito ya. ¿Y, han parado el hecho de que ya no te puedan multar? Sí, ya parece que los están apiadando de uno ya. Oye, entonces digamos que había un trato de favor, tanto en cuanto de que había abuso de poder, ¿no? Sí, sí. Y otra cosita, Juan, que te iba a decir, que me da una pena de esa muchacha cuando salía de ti el padre. Sí. Porque el señor ese que está en la cárcel, el rubio, ese tiene una cara de hijo de puta, perdón la palabra, de sinvergüenza. Ese es el violador, Juan, porque si ese no es violador, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el que hizo, el que mató el chiquillo? ¿Dónde está? No, el que mató el chiquillo, mira, salido. ¿Y sabes cómo se flagela? Leyendo la Biblia, dice que tiene la Biblia fijo en el bolsillo para leerla. Sí, sí. No, por mi culpa, Pero
perdona, Juan, cada vez que lo veo por ahí los juicios tiene una cara de sinvergüenza, ¿no? Hombre, es una pasada, es una pasada. Ese fue el que mató a la criatura, ese lo mató. Sí, Juan, porque el abuelo tiene razón lo que está diciendo. Sí. Es una pena, porque él se lo dijo desde la que estaba en la cárcel, que el chiquillo cuando se quedó azul, que fue el que mejor le dio un golpe al chiquillo cuando lo fui a volar y lo mató, y lo enterró por ahí donde quiera que es, y el cabrón no quiere hablar. Eso es lo que pasa, Juan. Habla con la Biblia, él habla con la Biblia. Me da pena. Y parece ser que a un juez, toda esa parte, todo eso que está en 40.000 folios, pues no le es suficiente. Sí, para el juez no, caramba, eso es como tú dijiste antes, ¿no? Amarrarle una bola y una cadena de la pierna. No, pero a veces uno, escúchame, a veces uno se pregunta y dice, coño, ¿qué es lo que quiere el juez? Que le traiga los huesos, que le traiga la cabeza del niño, ¿qué es lo que quieren los jueces? Que le traiga, no sé, que le traiga la sangre. Ya sangre no queda. En 10 años pues sangre no queda. Nada. Sí, de perdona, Juan, que te corte. Mira, si ese fuera el niño este que mató, hubiera sido hijo mío o familia mía, a ese lo meto yo en una habitación y ese tiene que cantar. Ese canta, Juan. Claro que canta. Porque lo voy cortando, cachito a cachito, lo voy cortando vivo. Claro que canta. Y él canta, tiene que cantar y que mató a la criatura. Juan, que me da una pena cuando veo a esa mujer y al abuelo, que me da hasta ganas de llorar. Me da sentimiento, ¿sabes? Porque esa mujer está viva, está muerta en viva. Está muerta en vida. Sí, señor, y al abuelo, me da una pena que no vea eso. Gracias sí. Por venir. La verdad es que... Vamos a ver, gracias por la llamada. Juan, muchas gracias a ti, Juan. Venga, un abrazo. Bien. Seguimos en contacto. Bien. 928-68-2342 y 928-68-2928. Hoy no tengo ganas de reírme, Kevin. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Pues bebe agua. Buenas noches a todos. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos. Mira, estos republicanos de Cataluña, los poquitos estos. ¿Sí? Esta semana hicieron una huelga. Pero fíjate tú si fuerza que tiene, que ni el Barcelona, ni el Español, ni el Girona, que son de allí, incluso los sindicatos, le hicieron caso. Fueron unos poquitos. Mira, de 190 países que son democráticos, ni uno han reconocido a esta gente. Ni la presidenta del Parlamento, que hoy salió del trullo, Carmen Fortabé, dice que eso fue una broma en diferido. Una broma en diferido, pero tuvo que pagar la fianza, ¿no? Hombre, eso se la pagaron, bobos, los bobos que están gritando en la calle. Tú sabes quién es Pablo Rodríguez, ¿no? Sí. Ese desautoriza a Rosa Dávila, que es la que lleva las perras en el gobierno de Canarias. Sí. Al señalar que la asignación por isla no se hizo atendiendo los criterios de la población, sino a necesidades de cada isla. Sí, ¿Y, sí. ¿Y la desautoriza? La desautoriza. Dice, el Cabildo de Tenerife quiere además que el control de todo el dinero autonómico sea para ellos, para sus carreteras, y que, digo, coño, ni que fuera el Superman Carlos Alonso este. Y otra cosa, oí por ahí el otro día que la comunidad catalana tenía un montón de embajadas y tal, pero la Canaria no se echa atrás. Entre todas las que tiene en América, la que conozco yo, que es la de Bruselas, si allí hay 15 empleados, 14 son de Tenerife. Voy a dejar paso a otro, hasta luego. Venga, gracias, Martín, por la llamada. Qué bueno. 928-68-2342 y 928-68-2928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Esperanza. ¿Qué tal? Aquí estamos con este caso tan grande que esta pobre familia está sufriendo. Sangrante. Como estamos sufriendo nosotros. Sangrante, ¿verdad, Esperanza? Sí, porque la pobre está, como lo que dice, muerta en vida. Sí. Por su hijito, porque ya te digo que un hijo lo más que se quiere en esta vida. Ah. Y más de la forma que se le pasó. Yo te digo una cosa, Juan, a mí no me importaría todos los días, porque él se está riendo tanto de los abogados como de los jueces y todo, de todos los días ahí sacando una lasquita o pinchándolo donde más le duela, ¿no? A ver si dice cuando duele un poquito, porque tú lo ves con las esposas puestas y se va riendo de nosotras, de todos los televidentes y de otras personas que queremos a esta familia. Y yo que le digo, que le dé mucho ánimo y que tenga mucha paciencia y resignación, que ya verá que todo se va a encontrar en esta vida. Pero a él lo hacía yo pasar mal. Ya te digo, Juan, que es escalofriante, me ha hecho emocionar, llorar. Y ¿sabes otra cosa, Juan? Dime, Esperanza.
Bueno, de todas maneras, Carmen lo demanda, recuerda, esta noche vi un bracito por ahí colocándote una cosita en el oído, ¿no? Ah, sí, a Kevin. Oye, Kevin, tienes que venir ahora dentro de un ratito y te sientas aquí conmigo, porque tenemos que charlar un momento. Sí, Esperanza, sí. Kevin no puede faltar en esta televisión. No. Si falta Kevin, tú, falta todo. Pero nada, Juan, de seguir adelante. Y a esta familia, que verás que todo sale bien, está en esa concentración. Tenemos que estar atentos, exacto. Tenemos que estar atentos, creo que es el día 2, ya nos dirán el sitio, sí, la hora exacta y el lugar. Para ese día, un poco estar con ellos y arroparlos un poco, porque esta familia canaria, se lo merece, de todos nosotros, Esperanza. Pues que no pierda la esperanza, que vamos a estar ahí. Muy bien, gracias, Esperanza, por la llamada. Un abrazo. Un abrazo también para Carmelo y todo el componente familiar, ¿cómo que no? Dime. Vale, 928-68-2342. Y 928-68-2928. Oye, Kevin, no sé si hay llamada ahora o no, pero tienes que venir un momento. Venga. Mira a ver si tienes que traer una petaca, prepara una petaca un momento. Y es un poco escalofriante, ¿no? Escalofriante, humillante. Ver todo lo que ha suscitado, ¿no? El caso de Jeremy Vargas, ¿no? También es verdad que está también Sara Morales y otras personas que han desaparecido, ¿no? Pero lo más reciente, lo más que tenemos así en mente es de jóvenes, ¿no? Del niño de Jeremy y de Sara Morales, ¿no? Voy a intentar a ver si a lo largo de la próxima semana puedo contactar con la madre de Sara Morales y podemos tenerla aquí también para... Yo creo que estamos llegando a unas fechas, ¿no?, entrañables, que son como son las Navidades, ¿no? Y yo creo que en Navidad, ¿no?, yo creo que todo el mundo, que es cuando se reúne la familia, se reúnen los amigos, ¿no?, yo creo que nos reunimos un poco todos, ¿no? Abre un poco más el plano, porque te vas a sentar aquí un momento. Es simplemente... Es un momento nada más. Ahora son dos minutos, Kevin. Buenas noches. La gente quiere verte, la gente quiere saludarte, Kevin, el mejor realizador de todas las televisiones. Kevin, mire que siempre hemos contado la historia, la verdadera historia del caso de Jeremy y los padres, el abuelo, toda la familia de Jeremy, ¿no? Pero es verdad que tenerlos hoy aquí en televisión, ¿no?, no deja de ser un momento en el que... Es un momento triste. Poder escucharlos, ¿no? Y... Sí, es importante escucharles, pero es un momento triste porque son 10 años que... Y no hemos conseguido nada. No hemos conseguido nada a través de, digamos que la Guardia Civil actúa, ¿no? Hay un procedimiento y hay una investigación, ¿no? Y todos los indicios conducen a una determinada persona, ¿no? Y el juez, en este caso, no hace nada, no dice, o por lo menos dice que no hay indicios suficientes para determinar. La Guardia Civil ha investigado bastante tiempo y... Pero sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, o el Tribunal Supremo en este caso, le abre un expediente al juez, ¿no? Donde supuestamente hay indicios, tiene que haber indicios, de que ha cometido un error, de que ha cometido una acción ahí media rara. Hay algo detrás ahí, hay algo detrás. Huele mal algo. Huele mal. Sí, huele mal todo este caso. Y es verdad que... Kevin, gracias por estar ahí, a ti también, por esa realización que hace. Esperanza quería verte. Sí. Un saludo a Esperanza. Saludo a Esperanza y a Carmelo. Y seguimos. Mira si hay llamada. Venga. Vale, Kevin. La gente quiere ver a Kevin y lo hacemos rápidamente. Yo quiero beber agua. Supongo que alguna llamada habrá por ahí. 928-68-2342. Vale, y 928-68-2928. Quisiera centrar un poco todo, yo creo que todos hemos visto la cara de Itaiza, ¿no? Y donde se refleja perfectamente, fíjense en ustedes, ¿no? Como madre, ¿no? Ella como madre, donde se refleja perfectamente... Yo vi perfectamente la humillación, ¿no? La humillación un poco que ha recibido en estos días, la humillación que ha recibido en estos días de ese varapalo, ¿no? De ese vaso, de ese balde o de ese cubo de agua fría, ¿no? Que se lleva cuando podíamos haber tenido todos hoy una sonrisa.
una lágrima, por supuesto, una lágrima también, pero un mínimo una sonrisa por haber sabido de que todos los indicios conducen a una persona, ¿no? Bien. 928-68-2342 y 928-68-2928. Están todos los teléfonos abiertos para que nos llamen, nos cuenten cosas. Y pendientes la próxima semana de que tenemos llamada, la atendemos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Francisco, después de tanto tiempo, me ha estado malillo, casi nos quedamos ciegos. Coño, ¿cómo va a ser? Ponte bueno, que te necesitamos, coño. Ya, estamos 2 meses y pico, cuando se murió mi madre, y el médico dice que hay un desprendimiento de retina. 2 meses y algo medio llevamos boca abajo, pero bien, gracias a Dios. Y está bien ahora, Francisco. Sí, y la mujer casi se lo va. Puedo conducir poquito, pero bueno, por eso no te doy llamada. Poquito a poco. Bueno, besito de nada para María, a nuestra amiga Mané Juani también, y mucha solidaridad con los padres del niño de Jeremy, todo eso ahí, y su abuelo, y que estemos todos ahí. Demás sobra, lo del juez ese sobra, eso bueno, ni contestarle, porque ese, no sé si hubiera sido el hijo de él, no lo sé, hubiera estado en la calle buscándolo, pero bueno, hay que estar todo el mundo con ellos, como está el Canal 4 siempre con todo lo que lo necesita, nuestro Canal 4, empezando por el director y en cabeza Juan Santana, y Kevin y todos siempre están ahí, como hemos estado cuando hemos estado para las buenas y para las malas, ¿no? Exacto, y para el niño, para Iván, para todos, siempre hemos estado ahí. Muy bien. El Canal 4 siempre está ahí, siempre, que la gente no se olvide que cualquier cosa que le haga falta, que llamen al Canal 4, que siempre estamos ahí. Por lo menos, igual no solucionamos nada, Francisco, pero por lo menos los escuchamos y lo hacemos público, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Y siempre estamos ahí, el Canal 4, siempre. Qué bueno. Y nada, bueno, voy a hablar un poquito más porque no te puedo ver muy bien. Estoy empezando a ver la tele ahora, pero bueno, he oído. Perfecto. Gracias por la llamada, Francisco. Estoy sentado de espalda, pero te oigo. Cuídate mucho. Vale, ya llamaremos. Bien, te necesitamos, Te necesitamos que formas parte de esta audiencia. Jodido. Cúrate, mejórate. Ponte bueno. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. Mira, Juan, en las calles de Telde, ¿cómo están? Que anoche me caí. ¿Se cayó usted en las calles de Telde? Sí, señor. ¿En qué calle? Díganos el nombre de la calle. Alonso Quesada. Alonso Quesada. Sí. ¿Y levantó usted un atestado? ¿Llamó a la policía local? La policía local vino la ambulancia. ¿Sí? Y me rompí una rodilla. ¿Y que había una alcantarilla o alguna tapa de no, algo? Dos baldosas que estaban levantadas, yo no la vi, y un hoyo, y caí tendida al suelo. Dios. ¿Y el resultado? ¿Eso fue esta tarde? Ayer. De noche, 6:30, 7. ¿Y se hace responsable el ayuntamiento de Lotaño? De... No sé, a ver lo que tendría que hacer. ¿Usted tiene la copia del expediente que de la policía local? El guardia me dio un papel, me dio en el carrero también me dieron un informe. Y la rodilla aquí con la pierna en alto. Y dígame una cosa, ¿ha tenido usted que pagar algo, alguna medicina o algo? Sí, bueno, medicina no, pero me di un golpe que me dejó muy mal. Pero, ¿y ha tenido que pagar algo? ¿Usted pagó la ambulancia? ¿Pagó algún...? No, la ambulancia me llevó a escalera. Vale. No se lo digo por si usted tiene que pagar alguna medicina para que se lo haga pasar al ayuntamiento, que ellos tienen un seguro. Pues mañana, ya el lunes bajaré abajo a ver lo que me dice. Claro. Sí, pero es que ahí se mantiene una persona mayor... Había abierto la cabeza en la calle. Ya, cónchale. En dos baldosas en la calle Alonso Quesada. Sí, me recogió dos chicas y un caballero que pasó. Sí. Y el guardia ahí, vino el guardia y me vio cómo tenía la rodilla. ¿Llamó la ambulancia? Sí, vino también el guardia municipal y me vio la rodilla. Y yo estoy con la pierna aquí con una bomba hinchada. ¿Y la tiene enyesada o algo? ¿Se la enyesaron? No, me dice que fue el
fue más bien muscular, un desgarre. Ah, desgarre. Bueno. Ahí se mata cualquiera, Juan. Es la misma calle de, ¿sabes dónde está el kilo? Sí. Por frente la calle aquella que entra ahí. Sí, sí. Pues nada más que no hice, se lo subí, la subí, la subí arriba y caí tendido adelante. Ya. Lo sentimos mucho, cónchale. Pero bueno, Telde un poco no. Telde está desaparecido a como estaba. Telde no está abandonado, Juan. Telde está abandonado. Creo que quien lleva vías y obras, Kevin. ¿Quién? ¿Eloy? Eloy Santana, el concejal Eloy Santana. No sé por ahí si le dicen, si nos llama Juan Kelly. Le dice el concejal Hediondo, no sé por qué se lo dirán, ¿no? Pero Eloy Santana. ¿Quién lleva eso, Juan? ¿Qué? ¿Quién lleva eso de la vías y obras? Vías y obras lo lleva Eloy Santana. Un concejal que hay por ahí. Creo que buena gente, buen concejal, trabajador. Y se lleva todos los meses, se lleva el sueldo a casa. Y yo lo vi. Pues yo lo que le digo desde aquí es que todo el gasto que origine lo que le haya pasado a la rodilla, anótelo en un papel, no, recoja la factura y se la lleva al ayuntamiento, ¿vale? Que por norma, por ley, el ayuntamiento tiene un seguro para pagarle a usted las medicinas que origine el accidente. Ellos van a lo de ellos, ¿sabes? No, pues vaya usted a lo suyo también. Ellos van a lo de ellos, pero usted vaya a lo suyo. Y lo suyo es curarse, mejorarse, y todo gasto que se haga de medicamentos, de aunque sea una pomada, así que le cueste un euro, aunque sea una pomada, usted le pasa la factura al ayuntamiento. Bueno. Venga, muy bien. Gracias por la llamada. Que se mejore. Juan, gracias. Así no va. Telde. Telde está... No, Telde no es que esté de patas arriba. Telde está baldosa arriba. ¿Tenemos llamada, Kevin? Venga, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juanito. Buenas noches, cuéntanos. Soy vecina tuya, de aquí de La Remuda. ¿Qué pasó en La Remuda? Mira, que aquí no se ve ni un guardia, ni antes sería la policía local o la policía nacional, pero ya no se ve a nadie. Coño, hasta que no enciendan un porro, escuche bien. Que no hay poco. Hasta que no enciendan un porro allí debajo, la policía no va a ir para abajo, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional. Yo lo que digo es que por el humo, señor. Escuche, por el humo se sabe dónde está el fuego. No sabe, no pasa por ahí la Policía Nacional ni la Policía Local. Nadie. ¿Cómo va a ser? Ya no se ve policía para nada. Pero si es que crearon una policía de barrio, ¿la policía de barrio tampoco va por ahí? Nada, no hay policía en Telde, por lo visto. Coño, ¿no estarán todos de vacaciones este mes, que es la fiesta de San Gregorio? Sí, señor, yo lo que digo es una cosa. Diga. ¿Para qué tiene a Juan Marqués sentado en una silla si no hace nada? No, espere un momento, yo sé que no lo hemos nombrado esta noche, pero Juan Martel es el concejal, parece de ser que tráfico. Está... ¿Eh? ¿De tráfico? Sí, es el concejal de tráfico, lleva a la policía, creo que lleva un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero escuche una cosa, Juan Martel estaba para salir en la foto. Nada más, que todo la foto sale. Porque La Remuda está abandonada, pero abandonada. Además, no hace falta decírselo, que ya nosotros hablemos. Y no será, escuche, claro, y no será, escuche una cosa, y no será que, como se oyó decir la otra vez, que la policía local de Telde no tenía para echarle gasoil a los coches de la policía, no tenía pilas para ponérsela a la linterna, no tenía pilas para ponérsela para pasarle los microjigs a los perros. O sea, la policía de Telde está en deficiencia. No tienen, parece ser que no hay presupuesto para comprarle trajes nuevos, uniformes nuevos. Pero hay dinero para camelas mañana a la noche. Pero hay... Para eso sí hay dinero. Repítalo otra vez, repítalo. Para traer a Canela mañana a la noche, sí. ¿Quién viene? ¿Canela? Camela. Camela. Para eso sí hay dinero. Camela los camela a todos, incluido a todos los concejales. Mira, yo soy la de los ratones, ¿te acuerdas? Muy bien, sí. Pues pocos ratones que hay aquí. Ya me lo dijo un vecino. ¿Te lo dije yo? Sí. ¿Qué pasaban estos días que delante del supermercado Spar tenían todo aquello vallado? ¿Qué era lo que había? ¿Estaban fumigando? No sé, que están cortando las palmeras. Ah, cortando las palmeras, pero no fumigan, ¿no?
No, no, eso nada, que se gasta el dinero ahí también. ¿Y uno que había arriba la punta, arriba la palmera, era Juan Martel? No, sí, los trabajadores, los pobres que están botando ratones abajo. Señora, gracias por la llamada. Gracias, Juan. Venga, que siga bien. A ver si le tiran las orejas un poquito a Juan Martel, que se aguante de la remuda. Que para los votos sí se acordaron. Pero coño, tampoco interesa que vaya muchas veces la policía, porque si no, no podemos, podemos cometer ilegalidades. Los perros pagando en los jardines, está abandonada la remuda. Y todos los barrios de Telde. Pero Ciuca aprobó el presupuesto ya del 2018 para que haya un dinerillo ahí para... Pero vamos, ¿y quién es Ciuca para esa cosa si no sabemos? Coño, vamos a ver. Todos los sábados cuando hay fiesta se cierra una calle allí en San Juan, en Telde. Usted no ha venido los viernes por la noche y los sábados por la noche y ya hay una carretera que está cerrada ahí en San Juan. Sí. Frente a la gasolinera allí del Cubillo. Sí. Coño, pues eso. Para pasar los Ciucas. Gracias por la llamada. Pues mira a ver si hace algo, mijo. Vamos a ver si vamos a llamar, a ver si nos llama Juan Martel. Vale. Venga. Kevin, ¿qué tiempo nos queda? ¿Tres? Venga, la última llamada. Tenemos una última llamada. Hola, buenas noches. Ah, buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Es a mí? Sí, por favor, Magdalena. Ah, la última dice que el último cochino hace la mejor cama, ¿no? Sí. Cuéntanos, rápido. Bueno, mira, yo te quería contar una cosa muy breve, pero que me he quedado de piedra. Bueno, estaba viendo, pasando, porque ahora con esto de la política no me gusta ver las televisiones, porque ¿para qué? Entonces pasé y vi la televisión canaria, y como hoy empieza el festival ese del Woman, sí, pues había una chica en la plaza así, pues diciendo cómo era y tal, pero por lo visto un hombre desnudo se paseaba por la plaza, desnudo, en pelota. Sí. Y entonces la chica, como es de Tenerife, pues claro, dijo que en la plaza del Parque Santa Catalina había mucha lacra y mucha basura y mucha gentuza. Tú imagínate, eso no se puede decir, Juan. ¿Eh? ¿Y eso lo decía encima del escenario? Encima estaba en la plaza allí donde iban a hacer el Woman. Vale, vale. Transmitiéndolo ella de lo que iba a ver, pero no se cortó un pelo en decir que el Parque Santa Catalina es una basura y que solo hay delincuencia, que solo hay esto y lo otro. Y yo vi a aquel hombre que se paseó desnudo, pero no hizo nada, dice que había arrancado plantas, que había un hombre que no estaría bien de la cabeza, claro. Pues ya después se lo llevaría. ¿Y eso está grabado en algún lado? Pregunta. Está grabado en el podcast de la televisión española. ¿Sí? de la tarde. Cónchale. Sí, eso es muy grave. Sí. Qué yo pena. Le voy a llamar porque yo tengo su teléfono de la tarde y le voy a llamar y que rectifiquen lo que han dicho. Claro. Que delincuencia hay en todos sitios, unos más y otros menos. Claro. Pero que el Parque Santa Catalina incluso dijo que los cruceros que están ahí, que se van a llevar una mala impresión, fíjate. Yo me quedé, vamos. Pues Juan, mira, te dejo porque... Venga, muy bien, sí, tenemos que despedir el programa. Gracias por eso que nos cuentan. Pero es verdad que no ayudamos a nada porque el Parque Santa Catalina es un parque precioso. Claro que sí. Y es un parque donde todos nos podemos mirar, ¿eh? Todos los canarios claro nos podemos que sí, mirar. Juan, claro. Claro buenas que noches. Sí. Gracias por la llamada, ¿eh? Gracias. Venga, bien, 2 minutos, Kevin. Bien, miren, nos quedan 2 minutos para despedir el programa. Yo, en otras ocasiones, pues me levanto eufórico, hago disparate, ya, pero no. Minuto y medio para hacer una pequeña reflexión sobre el caso de Jeremy, sobre la madre de Jeremy, sobre el abuelo de Jeremy, y a todos ustedes, decirles que, no sé, yo creo que este pueblo, ¿no? Si nos acordamos un poco nada más en el tiempo que le queda por salir a esa persona, que le queda 1 año y medio, supuestamente, ¿no? 1 año y medio, 2 años, yo creo que recordando las palabras que dijo Itaiza, no íbamos a... Yo creo que el que tenga niños, padres, ¿no?, que todos somos padres, yo creo que no vamos a dormir tranquilos. Las noches no van a ser
como decía Itaiza, no van a ser para dormir, las noches van a ser para estar con los ojos abiertos y estar pendiente de tus hijos, de la familia. Y una lástima, ¿no?, tener que escuchar esto, ¿no?, de la madre de Jeremy. Y escuchábamos también al abuelo cuando decía, en esa reflexión, ¿no?, un ángel. Se llevaron a un ángel, me quitaron mi ángel, un angelito. Y nos quedamos con eso, ¿vale? Nos quedamos con la cara de Itaiza y nos quedamos con la cara del abuelo de Jeremy. Así que nosotros nos vemos la próxima semana. A mí me hubiera gustado, en vez de ver esas caras, pues verlos, como les dije, con una sonrisa, y que alguien nos dijera, con una sentencia firme, ¿no?, que alguien nos dijera, pues, los restos del niño están ahí, podemos ir a buscarlo y ofrecerle, yo creo que, un enterramiento como se merece, y que no esté por ahí botado en ningún barranco. A todos ustedes, buen fin de semana. ¿Dónde van a ir ustedes este fin de semana? Yo estaré por ahí también, en los barrancos. Buen fin de semana, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. ¡Au! ¡Au!